desert you designed. You faithfully obey the law you authored. The king left his throne behind. You washed the feet of those who called you master. Buenos días. Bienvenidos a la Iglesia del Pacto. Mi nombre es John Price. Soy uno de los pastores aquí. A nombre de nuestra congregación, si estás visitándonos hoy, queremos darles la bienvenida. Es un honor y privilegio que estén con nosotros, alabando a nuestro Dios juntos. Estamos preguntando quién nos iba a dirigir. Bueno, hay un canto. Ahorita cantamos este canto para introducirlo y vamos a cantarlo después todos. Hay avisos aquí en nuestro boletín informativo. Si no lo están recibiendo, por favor, contacten a la iglesia, a la iglesia, y hay una distribución, una lista de distribución que está allá. Sí, mucha información. Por favor, vean para que vean esta información para que puedan ponerse al tanto. Tenemos nuestro viaje de misiones. Van a ir a la reservación india allá en Washington, en Silver Spring, y van a estar llevando alimentos en mayo 22. Y van a tener en línea, pueden llenar la forma y van a tener una forma. El mayo 15 pueden poner su forma para ayudar a apoyar estas misiones. Van a hacer una comida y ustedes pueden hacer sus peticiones también si quieren que se las llevamos. También podemos arreglar eso. También una vez al mes vamos a estar buscando información en línea. Pueden encontrar los detalles en la conexión, en el boletín informativo que estamos recibiendo cada mes. Cualquier mujer en la congregación, los adultos nada más, por favor. Vamos a poder convivir juntos. Va a haber buena comida, buena conversación. También un recordatorio para la Escuela Bíblica de Vacaciones. Julio va a pasar muy rápido. Vamos a registrar a sus hijos, por favor, amigos, miembros de familia, miembros que gusten participar también. Hay otros avisos en el boletín y en línea pueden encontrar esto. Por favor, asegúrense de que conocen eso. Esta mañana vamos a preparar nuestros corazones cantando Peregrinos en el Desierto. Oh,
sing again verse 1. Nuestro llamamiento de la adoración viene de Salmo 78, 1 al 4. Escuchen la voz de nuestro Señor que nos llama a adorar en este día. Pueblo mío, atiende a mi enseñanza. Presta oído a las palabras de mi boca. Mis labios pronunciarán parábolas y evocarán misterios del antaño, cosas que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. No las esconderemos de sus descendientes, hablaremos a las generaciones venideras del poder del Señor, de sus proezas y de las maravillas que ha realizado. Oren conmigo, por favor. Padre Celestial, nos reunimos hoy por las obras maravillosas que has hecho. Las obras grandiosas de enviar a tu Hijo Jesucristo para vivir, morir y levantarse otra vez, para estar sentado a tu diestra. Nos reunimos en la gloria que tú has dado a tu Hijo, la gloria que tú has prometido, nos has prometido por medio de Él. Venimos ante ti esta mañana para alabarte, para recibir tu bendición, para ser recordados nuevamente de tu gran amor para nosotros y para que tú puedas bendecirnos y enviarnos de este lugar para ser una bendición en tu mundo, para tu gloria y para el beneficio de nuestro prójimo. Oramos como tu Hijo nos enseñó a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como es en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Vamos a responder cantando un canto de alabanza, Glorios. Este es el nuevo canto que vamos a estar. Ok, ya. Yeah. Just since nobody was in here when you guys were actually. Okay. So we'll go. First one, verse, chorus, verse, second verse, chorus. Okay. Ready? 1, 2, 3. Beneath the stars you name and number, tempted in a desert you designed. You faithfully obey the law you authored. The king left his throne behind.
Pueden tomar asiento. Ahora vamos a tener la lectura del Antiguo Testamento. De profeta Isaías 51, 1 al 6. Ustedes los que van tras la justicia y buscan al Señor, escúchenme. Miren la roca de la que fueron tallados, la cantera de la que fueron extraídos. Miren a Abraham, su padre, y a Sara, que los dio a luz. Cuando yo lo llamé, él era solo uno, pero lo bendije y lo multipliqué. Sin duda, el Señor consolará a Sión, consolará todas sus ruinas, convertirá en un Edén su desierto, en huertos del Señor sus tierras del Señor. En ella encontrarán alegría y regocijo, acción de gracias y música y salmos. Préstenle atención, pueblo mío, oyen, nación mía, porque de mí saldrá la enseñanza y mi justicia será luz para las naciones. Ya se acerca mi justicia, mi salvación está en camino. Mi brazo juzgará a las naciones. Las cosas lejanas confían en mí y ponen su esperanza en mí. Levanten los ojos al cielo, miren la tierra aquí abajo. Como humo se esfumarán los cielos, como ropa se gastará la tierra y como moscas morirán sus habitantes. Pero mi salvación permanecerá para siempre y mi justicia nunca fallará. Vamos a responder cantando aquel que la buena obra empezó.
Pueden tomar asiento. Aquel que empezó la buena obra en ti la completará. Es lo que cantamos. Y porque eso es verdad. Y es la promesa. Él ha empezado la buena obra y Él va a completarla. Él nos llama a venir y confesar nuestro pecado, confesar nuestra necesidad por de Él. Confesar que ese buen trabajo no ha sido completado en nosotros. Así que tomamos un tiempo ahora para confesar nuestro pecado a nuestro Padre Celestial. Vamos a hacerlo en silencio y privadamente, y luego yo voy a terminar en oración. Oremos. Padre Celestial, confesamos una vez más nuestra necesidad de ti. No es en nuestro propio trabajo, sino en el trabajo de Cristo Jesús, con el poder del Espíritu Santo, que nuestras vidas están. Vivimos más y más. Y que lo que tú nos has dado y nos llamas a hacer. Señor Padre, confesamos la forma en que no te hemos amado con nuestro corazón, alma y a nuestro prójimo como a ti mismo, y confesamos que no hemos hecho las cosas que tú nos pides que hagamos, y Señor, también hemos dejado esas cosas sin hacer que nos pides que hagamos. Señor, pedimos una vez más que tú nos das lo que nos prometes en Cristo. Ayúdanos por tu espíritu a caminar en formas de nuestro Jesús. Oramos todo esto en nombre de Jesús. Amén. La seguridad del perdón para en Cristo Jesús está en Hebreos 12, 1 al 2. Déjenme recordarles este día. Si están en Cristo, tus pecados son perdonados. Y si no están en Cristo y no conoces esta verdad, las promesas son para ti como tu única esperanza en la vida. Escuchen las buenas bendiciones del Evangelio en Cristo Jesús. Por lo tanto, estamos rodeados de una multitud tan grande, en especial el pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que está delante de nosotros. Fijamos, ¿cómo hacemos esto? Viendo a Jesús. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la diestra del trono de Dios. Alabado sea Dios. Esto es lo que nos llama Pablo a nosotros. Profesemos nuestra fe juntos. Usemos la palabra del credo niceo en sus pantallas. Cristiano, ¿qué crees? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra y de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, el Dios que realmente es el Dios verdadero, engendrado, no hecho, consustancial con el Padre,
por la cual todas las cosas fueron hechas, el cual por amor a nosotros y por nuestra salvación descendió del cielo, encarnado del Espíritu Santo y de la Virgen María. Fue hecho hombre y fue crucificado por nosotros bajo el poder de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y al tercer día resucitó según las Escrituras, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre, y vendrá otra vez con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Y creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, procedente del Padre y del Hijo, el cual con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado, quien habló por medio de los profetas, y creo en una santa Iglesia universal y apostólica. Confieso un solo bautizo para remisión de los pecados, y espero la resurrección de los muertos y la vida del siglo venidero. Amén. Respondamos a la profesión que acabamos de hacer y cantando la doxología juntos. A Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor, al Eternal Consolador, unidos todos alabados. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Vamos a tomar tiempo con nuestro Padre Celestial. Escuchemos las oraciones de su pueblo. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias porque por medio de tu Hijo Jesús podemos venir como tus hijos, como aquellos que están en necesidad, con esperanza, como aquellos que están en están sufriendo. Y tú nos pides pedimos que nosotros que estamos contigo en este día, que estamos enfermos en pensamos en Nick Protos, la otra. Que los doctores han encontrado el cáncer que está esparciéndose muy pronto en su cuerpo. Oramos para que tú, pruébalo, que sigan, continúen, y que esto pueda ser terminado el cáncer. Ponemos a Brenda Jester, que la sostengas, y te damos gracias que ella se está sintiendo bien y que el cáncer está respondiendo al tratamiento que están poniéndole. Pensamos en aquellos que han perdido a seres queridos. Carlos Blanco y su familia está con ellos mientras ellos están doliéndose de la muerte de Carlos, del papá de Carlos. Tú bendícele y pues anímales. Pedimos por la gente de Ucrania, pedimos por resolución, por paz. Oramos que tú puedas interceder en una forma grande y poderosa, y que tú sostengas a toda la gente en Ucrania. Apoya y ministra, y que sea la luz en la oscuridad. Sal, dando sabor en la tierra. Está con ellos. En nombre de Jesús oramos. Amén.
hasta ahora, los niños que van a estar en los niños de 4 años, que sea, pueden quedarse. Bueno, estaba pensando en los... Es un buen número que no estaba aquí, pero siempre estamos buscando a niños. Sí, bueno, no tomé asistencia o nada, pero estoy dándome cuenta que muchos faltan a veces y a veces no. Entonces es un poco raro. Pero mientras venimos a nuestro texto esta mañana, quiero preguntarle a los niños y adultos, ¿alguna vez han ido a escalar? Ahora, ¿qué tienen que hacer para prepararse para escalar? Quizás has ido a una montaña o quizás tomas un poco de agua y ya, para que no te deshidrates, pero dependiendo de qué tipo quizás quieras buscar el mapa, ¿verdad? Para tener una idea a dónde va a llevarte el camino en el bosque. Quizás quieras empacar una brújula o comida o quizás alguna ropa por si cambia el clima mientras estás caminando. Cuando estuvimos en Escocia, bueno, ustedes saben que fuimos a Escocia, mi familia y yo, y fuimos a algunos lugares para estar una hora o dos, quizás íbamos. Eran cortas, pero habían otras íbamos de caminata, pero largas caminatas, y que teníamos que planear muy bien, sentarnos, ver lo que queríamos ese día, y veíamos los mapas y qué tan larga era el camino, cuánto nos tardaría. Recuerden que ellos les ponían formas, marcaban a los caminos, y a veces las marcas no eran muy 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 claras, ¿verdad? Así que tenías que tener una idea a dónde te iba a llevar el camino. Poníamos agua, comida, y quizás si era muy cálido, pero de todos modos nos poníamos ahí chamarras y guantes por si acaso el clima cambiaba rápido. Nosotros, unos dirían que tenemos que contar el costo, lo que requería para que nosotros pudiéramos escalar, ¿verdad? Jesús está continuando en su jornada a Jerusalén, a su jornada para morir. Y dice a sus discípulos, a sus discípulos, que tienen que prepararse, tienen que ver el mapa, tienen que prepararse para lo que viene, tienen que contar el costo de ser sus discípulos. Miren, como hoy muchos que estaban siguiendo a Jesús estaban ahí para la bendición del reino, todo lo que podían obtener de Jesús. Pero mientras había una bendición abundante y Jesús da sin quejarse, hay un costo de todos modos que cuesta, un costo para ser el discípulo de Jesús, pero más bien el costo de cómo el mundo nos ve a nosotros y cómo nosotros debemos de ver al mundo. Un costo que es muy real por nuestra relación con Jesús, porque lo seguimos a Él y a nadie más. Así que vamos a leer de Lucas 14, versículos 25 a 35. Grandes multitudes seguían a Jesús, y él se volvió y les dijo: si alguien viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla?
Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él y dirán, este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. O supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. ¿Acaso no se sienta primero a calcular si con 10,000 hombres puede enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Si no puede, enviará una delegación mientras el otro está todavía lejos para pedir condiciones de paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. La sal es buena, pero si se vuelve insípida, ¿cómo recuperará el sabor? No sirve ni para la tierra, ni para el abono. Hay que tirarla fuera. El que tenga oídos para oír, que oiga. Oren conmigo, por favor. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Oramos que esta mañana nos des oídos para oír. Te damos gracias, te alabamos por tu palabra que se hizo carne en Cristo Jesús. En su nombre oramos. Amén. Así que continuamos con nuestra serie en Lucas. Y la semana pasada, en Lucas 14, 1 al 24, Jesús una vez más sana en el sábado. Jesús había sanado a un paralítico y da dos parábolas acerca del reino de los cielos, acerca de la hospitalidad que recibimos y lo que debemos de dar como seguidores de Cristo. Y el contexto de ese pasaje, la pregunta que estamos haciendo es, ¿hemos nosotros aceptado la invitación de Jesús? Y si lo has hecho, ¿has animado a otros a venir? ¿Animas a otros a venir al banquete que Jesús, al cual Jesús te ha invitado? La hospitalidad de Jesús, vimos, es para el humilde. Cualquiera que conoce su necesidad va a venir. Así que vemos los ejemplos que Jesús está dándoles a aquellos que no conocen, no reconocen su necesidad y la hospitalidad que Jesús está ofreciendo. Vimos al piadoso, al orgulloso y al preocupado. Y nos hacemos la pregunta, si nosotros nos vemos en cualquiera de esos, y si lo hacemos, que nos humillemos y que seamos bienvenidos al banquete que Jesús ha preparado para nosotros. Esta mañana venimos al final de esta sección del camino de Jesús y que está advirtiendo a la gente y nos advierte a nosotros. Él les advierte, recuerden, hace unos capítulos hay esta advertencia que él hace acerca de la puerta que está con candado o la puerta giratoria, que aquellos que lamenta, que aquellos que están no han escuchado, sana a este hombre en el sábado y da estas parábolas del el banquete mesiánico grandioso como una advertencia para nosotros para escuchar su palabra. Y él termina esta sección con esto. Dice, aquellos que tienen oídos que escuchen. Esta es parte de esta sección que Jesús está advirtiendo a la gente y a nosotros. Que debemos de tomar seriamente esta advertencia de nuestro Salvador y nuestro Rey. Y no debemos, es una advertencia para que no nos quedemos fuera de su reino, fuera de su amor, fuera de su invitación, y es para que nosotros no nos perdamos de nada de lo que él ofrece, y nos advierte que nosotros entendemos lo que significa ser un discípulo de Jesús, uno de sus seguidores. Y veamos aquí, aún hay en aquel tiempo, quieren al rey sin el reino, o quieren el reino sin el rey. El rey sin el reino se ve más o menos así. Ay, me encanta Jesús. Yo amo a Jesús y Jesús me ama. Y yo soy salvado para vida eterna. Pero, ¿sabes qué? Ese reino, eso de vivir con los valores y virtudes del reino, no necesito eso. Todo lo que necesito es el rey. Y el reino sin el rey, yo no necesito un rey para que me salve.
pero lo que necesito son los valores y virtudes del reino. Si yo tengo esos valores y virtudes, yo quiero obtener la cultura, la sociedad, todo eso me puede dar justicia y eso va a traerme el cielo a la tierra. ¿Escuchan la verdad en ambos? Sí, hay una verdad que se necesita grandemente en ambos aspectos de lo que vemos hoy y lo que Jesús vio en sus días. Pero según Jesús, ninguno de los dos tiene el otro. Según Jesús, no puedes tener el reino sin tener el rey. O no puedes tener el rey sin el reino. No puedes tener lo que quieres. ¿Verdad? Dice los Rolling Stones, dice, no siempre puedes obtener lo que quieres. Jesús dice que tú necesitas ambos. Necesitas al rey tanto como su reino. Así que esta mañana Jesús hace la pregunta. Así como lo dijo una vez con la parábola del sembrador en Lucas 8. En la conclusión de la parábola, dice, aquel que tenga oídos para escuchar, que escuche. Así que esta mañana tenemos que preguntarnos, ¿tenemos oídos para escuchar? Esa es la pregunta que Jesús nos está haciendo. ¿Tenemos oídos para escuchar? ¿Vamos a escuchar? ¿Vamos a tener oídos para escuchar lo que es el discipulado? ¿Cómo es el discipulado? ¿Y estamos listos para tomar el costo? ¿Estamos listos para escuchar qué significa ser el discipulado y estamos listos para pagar el costo? Vemos aquí que porque Jesús llevó este costo último, nosotros podemos llevar el costo del discipulado. Porque Jesús llevó el último costo, nosotros podemos llevar el costo de discipulado. Vamos a ver el costo de discipulado y luego calcular el costo. El costo de discipulado, Jesús nos enseña en versículos 25 al 27. Dice, mientras tanto el hijo mayor está, si alguien no odia a su, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Lo que Jesús está diciendo aquí, paradójicamente, no está diciendo que nosotros literalmente tenemos que odiar a otros. Eso iría en contra de lo que ha enseñado Jesús, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Ama a tu vecino, a tu prójimo como a ti mismo. Pero hay una paradoja aquí que Jesús está diciendo, que nosotros amamos más a aquellos más que nosotros lo amamos a él. Y en comparación, debería de verse que como parece, en comparación como que fuera odio a nuestro padre y a nuestra madre, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros hermanos y hermanas, aún nuestra propia vida, en comparación con nuestro amor a nuestro Salvador, Jesús. Es una paradoja que nuestro amor por Él debe ser tan grande y permisivo que aún la familia y amigos es pálido en comparación con el amor que debemos de tener a Dios. Dice, aún nuestro propio ser, nuestro amor y compromiso a Cristo. Él es nuestro primer lealtad. Con todas las relaciones, las otras relaciones toman un segundo lugar, pero Cristo es el número uno. Hace algunos años había un famoso, decía, yo soy segundo. Esta idea de que Jesús es primero para todo, es primero, y yo soy el segundo. Donde quiera que éxito que tenga, yo soy segundo. Yo soy subordinado a Jesús. Él es primero que nada. Esta paradoja muestra que la forma en que debemos de amar a nuestro padre y madre, amar a nuestra esposa, amar a nuestros amigos, igual amarnos a nosotros mismos, es odiar, entre paréntesis, ¿verdad? Porque nuestro amor por Dios es mucho más grande. Y esta paradoja es que cuando amamos a Dios de esta forma, nosotros estamos realmente
amando a nuestro prójimo, a nuestros prójimos más cercanos, a nuestro padre y a madre, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestros amigos, mucho más que lo que pudiéramos amarlos antes. Jesús está diciendo que los discípulos, los que realmente lo están poniendo a Él, lo aman primero, son los más grandes amantes de Dios, amigos y familia. Esto no solamente aplica a nuestras relaciones, sino a nuestro trabajo y a nuestras actividades. Todo debe de compararse y parece que es odiado o odiamos otras relaciones comparadas con Jesús. Es un amor profundo que estamos gozándonos y que antes que amar otras actividades y nuestras relaciones en comparado con que con el amor a Jesús, pareciera que estamos odiando esas cosas. C.S. Lewis dijo, la vida cristiana es diferente. Cristo dice, dame todo. No quiero un tanto de tu tiempo, un tanto de tu dinero, un tanto de trabajo. No, yo te quiero a ti. No medidas a medias son buenas. Jesús está diciendo que todo discípulo debe de contar el costo antes de entrar al discipulado. ¿Y cuál es el costo? Dice Jesús, es todo, aún nuestras posesiones, todo, toda esquina de nuestra vida, dice Jesús, cada rincón de nuestra vida es Jesús, es de Él, dice Jesús. Y si no entendemos eso, no podemos entender lo que significa ser un discípulo de Jesús. Así que vemos el costo del discipulado. Y Jesús dice, este es el costo. Ahora cuéntenlo. Versículos 28 a 33. Jesús está dando estos dos ejemplos de alguien que va a construir algo. ¿Y qué no te sientas y ves el costo? Si tienes suficiente dinero para completarlo, ¿no? O de otra forma, vas a poner la fundación, vas a poner los cimientos y pones unas paredes y ¡ay, ay, ay! No te alcanzó el dinero ni nada y toda la gente se burla de ti. O este rey que va a la guerra y ya sea que está listo para ir a la batalla con 10,000 en contra de 20,000. Y si no, ¿qué va a hacer entonces? Él va a buscar paz, ¿verdad? Con aquel que viene en contra de él. Cualquiera de ustedes que no está planeando todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. Dice, este rey que está contando el costo, está renunciando a su reino, en cierta forma, para mantener la paz. Igualmente, nosotros estamos renunciando a los pequeños reinos que tenemos o de los que somos reyes nosotros. Y Jesús está viniendo como una delegación de paz, ¿verdad? Porque nosotros no sabemos y nosotros decimos, sí, podemos ir a la batalla y ganar. Y dice Jesús, no, yo estoy enviando una delegación de paz a ti. Él nos da estos ejemplos para contar el costo. Cuando íbamos a poner esta adición a la iglesia, pasamos mucho tiempo contando el costo. Pasamos meses y meses y meses contando el costo, viendo y diciendo, ¿podemos hacer esto? ¿Cuáles son las señales que podemos hacer? ¿Podremos traer esto a que se complete? Debemos de contar el costo. ¿Han escuchado la regla de 10,000 horas? Y dice esa regla que para ser un atleta profesional o un músico o tener una ser un experto en algo, uno debe de poner por lo menos 10,000 horas para llegar a ese nivel de ser experto. Pero
un hombre hizo una investigación tan importante como la práctica es tan importante que hay que poner es un gran costo y debe de ser lleva mucha determinación para tener este tipo de habilidad. Lo que es sorprendente es qué tanto importa y también quién es tu maestro. Una persona puede estar practicando por miles de horas y puede ser quizás no llegar a ser un experto porque no tuvo el maestro adecuado. Puede ser alguien que practicó menos, pero tiene un maestro que le mostraron cómo puede hacer las cosas mejor en su régimen. Entonces, uno que hizo menos horas, pero tuvo el maestro adecuado. Jesús nos está recordando que Él es nuestro maestro, el maestro perfecto, y nos muestra en qué debemos enfocarnos. ¿Qué dice? ¿En qué debemos de enfocarnos? En la cruz. Hay mucha práctica en ser un discípulo de Jesús, y practicamos y fallamos, y otra vez nos paramos, y otra vez nos levantamos. Pero ¿qué está diciendo Jesús? ¿Cuál es la clave que como sus discípulos nos debemos de enfocar? En la cruz. Primero, la cruz que Jesús trajo. La cruz de Jesús en Hebreos 12, 1 y 2. Porque, por tanto, estamos rodeados de una gran multitud de testigos que todo nos trae. Vayamos viendo a Jesús, el fundador y el perfeccionador de nuestra fe, que por la fe, él, aunque fue despreciado, él está sentado a diestra de Dios Padre. Una vez que nosotros claramente vemos a Jesús, una vez que claramente vemos el costo que él se puso y se determinó para ver si lo podía hacer. Jesús fue aquel quien se sentó y contó el costo y vio el costo. Y contó el costo, vio el costo y dijo, el costo es, sí vale la pena. ¿Por qué? Por el gozo puesto enfrente de él. Yo lo he dicho varias veces antes, pero si nunca lo has escuchado, escucha esto, por favor. El único gozo que fue puesto delante de Cristo, que no tenía en la eternidad y la iba a tener en el futuro, era la redención, obtener la redención de su pueblo. Tu redención, mi redención. Él se sentó y contó el costo, vio el costo. Y el costo de su propia vida, de su sangre derramada por ti y por mí, fue contada por el gozo que estaba poniéndose delante de él. Y una vez que claramente vemos a Jesús, levantamos y llevamos nuestra propia cruz por el gozo que está puesto delante de nosotros, que es Jesús. Jesús es nuestro gozo que está puesto delante de nosotros. Es por ese gozo que nosotros tenemos en Cristo y podemos sentarnos y contar el costo. Y decir, Jesús es digno. Porque yo fui digno para Jesús. Y aquellos que siguen a Jesús y han contado el costo, Jesús dice que son como sal. Él llama a sus discípulos y a nosotros que seamos sal de la tierra, porque por medio de la presencia de los discípulos, Jesús está presente en el mundo. Hay sabor, hay vida. Puedes poner sal en la tierra para produzca vida. Puedes ponerla en comida para preservarla, para darle sabor.
Pero cuando una familia diezma sus posesiones, y si no diezman y no van a saber a nada y van a ser necesario echarlos fuera, aún como la sal puede perder su salinidad. Jesús dice, no pierdan contentamiento en mí. Entonces, el discípulo, si pierde la salinidad, aquel que no está comprometido a Jesús y a la familia, a sus posesiones, es una representación muy poderosa del reino. Puede ser su presencia, sus posesiones pueden verse como una, o está valorando más la iglesia, o más la más su familia, o sus amistades, pueden estar perdiendo el sabor. Pero si lo ponen a Cristo Jesús, todo esto se puede poner como una prioridad a Jesús, y todo lo demás va a ser gozoso delante de Jesús para mejorar las relaciones de la familia, de los amigos, del trabajo, de todo, aún las posesiones, porque Jesús nos ha puesto el gozo como nosotros, nos ha puesto con su gozo, nos llama para ser sus discípulos, para ser la sal del reino, para traer el mejor sabor para el mundo alrededor de nosotros. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, te alabamos por tu palabra. Te damos gracias por tu Hijo Jesús, que por el gozo que está delante de Él, con todo el costo. Te damos gracias por su vida, muerte y resurrección. Y oramos que mientras ponemos nuestros ojos en Jesús, que nosotros podamos levantar nuestra cruz y llevarla por el costo que Cristo pagó. Y mientras llevamos esa cruz, que nosotros seamos sal de la tierra, nosotros tu pueblo, nosotros, que traigamos el mejor sabor para vivir, aun aquellos que nos desprecian. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana venimos a la mesa del Señor. Venimos con el recordatorio que Jesús contó el costo por el gozo puesto delante de Él. Él fue a la cruz, ser despreciado y puesto en vergüenza. Hermanos y hermanas, una vez más, Jesús te llama a venir. Ven a su mesa. Que seas recordado de tu valor, el amor que tu Salvador Jesucristo tiene por ti. Pon tus ojos en Cristo. Pon tus ojos en Él. Para la fuerza, para el ánimo, para la esperanza, para seguirlo, donde quiera que te guíe. Y nos da estos alimentos físicos para recordarnos de su gran amor por nosotros y la fuerza que Él provee para el camino en adelante. Ven a la mesa y recibe los regalos de Dios para el pueblo de Dios. Esta mañana invitamos a todos aquellos que tienen fe en Cristo Jesús solamente para su salvación, que han sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que son miembros de iglesias que proclaman con nosotros que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene a Él, al Padre, sino por medio de Él. Si no eres tú esta mañana, te pedimos que no tomes de estos elementos,
pero que tomes tiempo para meditar en lo que has escuchado esta mañana. Quizás lo has escuchado toda tu vida y has venido a Jesús. Ven a Jesús, ven a aquel que ha contado el costo para el gozo puesto delante de Él, que eres tú. Damos a la bienvenida a todos que se acercan. Vamos a venir adelante y recibir el pan y la copa y vamos a regresar a nuestros caminos y luego a nuestros lugares y luego vamos a tomar los elementos juntos. Mientras vienen, vengan por favor por fuera y reciban los elementos y caminen de regreso a su lugar por en medio. Y si están allá atrás, organícense para tomar. De este lado hay sin gluten y úsenlos aquellos que no puedan comer gluten. Recíbanlos el pan de Dios para el pueblo de Dios. El Evangelio dice que después de haber tomado estos alimentos, Jesús lo bendijo. Te damos gracias que Cristo vino del cielo y nos alimenta. Y mientras tomamos este pan, que el cuerpo de tu Hijo, que nos alimentes, fortalécenos en la esperanza del Evangelio. Oramos esto en nombre de Jesús. Amén. Él tomó el pan y lo partió y dijo, este es mi cuerpo, tomen y coman de él. Después tomó la copa y la bendijo. Oremos. Te damos gracias, Señor, por la copa que tenía sangre del pacto de Cristo. Mientras tomamos de esta copa, Señor Dios, que seamos recordados nuevamente de tu sangre limpiadora, que nuestros pecados han sido lavados y que van a ser, aunque sean, eran como la escarlata, ahora van a ser blancos como la nieve. Oramos esto en nombre de Jesús. Amén. Tomó la copa y dijo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, derramada por muchos para el perdón de pecados. Tomen de ella todos ustedes.
Oren conmigo, por favor. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y por el sacrificio que has hecho. Por la muerte y la resurrección. Porque en Él tenemos vida. Oramos para que tú nos fortalezcas nuevamente. Renuevamos en la esperanza del Evangelio de Cristo Jesús. Oramos esto en el nombre precioso de Cristo Jesús. Vamos a responder esta mañana cantando: Jesús, yo he tomado mi cruz. Two, three, four. Ya que hemos adorado a nuestro Dios, que vayamos y adoremos en todo lo que digamos y hagamos. Ya que hemos recibido el amor de Cristo, que nos amamos unos a otros como Él nos ha amado. Ya que hemos sido servidos por el Espíritu, que sirvamos a todos los que el Señor trae a nuestro camino en cada uno de nuestros días. Reciban la bendición de nuestro Dios, aquel que nos ama y nos ha liberado de nuestros pecados por su sangre y nos ha hecho un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. A Él sea la gloria y dominio por siempre y siempre. Amén. Tengan hermoso día todos ustedes. Vayan en gracia y paz.